Estamos inmensamente felices. Tenemos, yo les traigo 310 mesas sobre 310 urnas sobre 380. Como las otras están bastante demoradas, como se dijo, como una hora más, pero tenemos prácticamente el resultado y la proyección. Nos han llamado de toda la provincia, lo cuento porque para que Villa Mercedes se sienta orgulloso, y todos felicitando, de todos los partidos políticos, de todas las tendencias, de todas las profesiones, todo el mundo, muy felices porque se han dado cuenta que ha habido una espectacular participación. Pensemos que un día que llovió, que las mesas algunas se demoraron porque no llegaron las urnas, y bueno, y un día que llueve, bueno, mucha gente se quedó en su casa y no participó. Pero bueno, la participación ha sido realmente fantástica. Cuando empezó a llover pensamos que, bueno, nuestras expectativas se habían reducido. Sin embargo, hemos superado las expectativas pensando que iba a ser un día luminoso y lleno de sol. Quiero felicitar a los privados, a los que dijeron en mi casa, o no en mi casa, pero en mi supermercado, en mi negocio, o en la ONG, o en el sindicato, o en la fábrica, también ponemos una urna. Eso fue muy, muy fuerte. Después, las planillas van a estar en el internet, y así que hoy van a poder ustedes sacar muchísimas conclusiones. Han pasado cosas muy, muy coloridas. Bueno, ha ganado el sí en... No en todas las mesas. Les cuento porque es interesante esto también. Además es una felicitación al que bueno, hizo una militancia o dijo no. Eso también tiene un enorme valor. Porque, bueno, también el que dice no favorece la discusión. Dice no, me parece que no, por las razones que tendrá. Y es también tener convicciones. Porque si no está de acuerdo... Dijo, no estoy de acuerdo. Y eso es tener convicciones y merece un reconocimiento nuestro tan enorme como aquel que tuvo convicción y dijo, no, queremos esto. Bueno, eso es muy valioso. El no, y en una mesa, ganó el no por el 100%. Lo comento ahora. Esa es la... Miren, no, es que es notable. Lo voy a decir porque va... bueno... Ahora voy a contar. Por ejemplo, esta no ganó por el 100%, pero una mesa que ganó el no. En el Instituto Sagrado Corazón hubo tres mesas. En una mesa ganó el sí 65, voy a decir los números sin los porcentajes, 65 sin los centésimos, a 34. Ganó el sí. En otra mesa, el Instituto Sagrado Corazón ganó el sí 52 a 47, 52 y moneda, 47 y moneda, ¿no? Y en otra mesa, en la tercera mesa, el Sagrado Corazón ganó el no por 51 a 48, 51,9 a 48,01. Ganó el no. Pero hay otra mesa, ahí ganó el no. Así que yo me siento muy bien y orgulloso de esa gente que votó por el no. En la escuela Maestro Vicente Lucero hubo 9 mesas. En 8 mesas ganó el sí, y ganó el sí, miren cómo, abrumadoramente, 97%, voy a decir los porcentajes del sí, ganó el sí, ¿no? 97, 96, 95, 96, 96, 94, 85.
eran 9 mesas. Cuando se abre la novena, se terminan de votar y faltaban votar gente, bueno, abren la novena. Ahí votó uno solo. Votó no. Así que en esa mesa, no, es pintoresco. Ganó el no por el 100%. Ganó el no. Eso está muy bien. Bueno, hubo mesas que el 100% ganó el sí, y estoy contando, por ejemplo, en Procter & Gamble, Esportivo Mercedes, Escuela 46 León Guillén, en una mesa. Ganó el sí también por el 100% en la Asociación Civil Mujeres Atletas, en el Estudio de Danza La Rivera, acá dice Juana Elsa y Raquel Lucero, Negocio La Rivera, Prosecha, Club Deportivo La Rivera, Atilra, estos son el 100% de sí, Multiventas, Asociación Civil Ciudad Jardín, Casa de Familia Gómez, Club Jubilados y no sé qué sería esto, y Activos Unidos, Vivero Los Aromos, Eva Perón para la Justicia Social, Club Colegiales, Club Alberdi, todo esto ganó el sí por el 100%. Ana Palma, Hotel Lincoln, Agencia de Quiniela SIM, que esta fue una de las mesas donde menos votaron. Votaron 6, solamente 6, y los 6 por el sí, la Agencia de Quiniela. Esto es una de las que menos votaron. Le gana la mesa otra que votó uno solo. Acá votaron 6. Obra Sanitaria Mercedes, 100%. Ministerio Renovación, 100%. Mercedes Park Hotel, 100%. Radio Doctor Rock, 100%. Agrupación Atleta Costanero Río Quinto, 100%. Proacen, 100%. Albano Sonia, 100%. Aeroclub Mercedes, 100%. Club de Ciclista La Peña Mercedina, 100%. Asociación Civil Francisco de Asís, 100%. Comparsa Uruberá, 100%. Círculo de Amigos Mayores, 100%. La mesa que más votantes hubo, ahora le escribo los que más votantes hubo. Hubo en la Escuela Nuestra Señora del Carmen, la mesa 307, votaron 459 personas. En Esmata votaron 430 personas, ahí ganó el sí 99.07 a 0.93. 430. En la terminal de ómnibus votaron 354 personas. En la escuela Tomás Mercado, 404. Todavía no tengo la que más votaron, En la Municipalidad de Villa Mercedes, 385. En el Hospital Regional Juan Domingo Perón, 308. En el hospital, la gente de la salud votaron por el sí el 93%. En total. En la UOCRA votaron 447 personas. En el Centro Educativo Escuela Normal, 312. En el Centro Educativo Escuela Normal, 310. Otra mesa. El Marfrick, 314. En la Escuela Profesor Barroso, una mesa de 359 y otra de 443. En la Escuela Maestra Olga Sardén, 327. Y la que más votaron en el Centro Educativo número 10, Ramiro Podetti, 327, la mesa 327, 503 personas.
hay una mesa también de que el no tuvo una aceptación muy grande. A ver si me he podido subrayar. Sí, acá. Ah, bueno, el Instituto Sagrado Corazón que ganó. Y hay una mesa de la Escuela Colegio Nacional, creo, que salió. Juan Esteban Pedernera, que el no sacó 47 y el sí, algo así, moneda, y el sí 52 y moneda. Ahí estuvieron casi empatadas. Bueno, estas son más o menos las misceláneas. Hubo un promedio de aproximadamente algunas mesas de 400 personas, 27, 28, 50, 60, promediando. Las 380 mesas, aproximadamente 100 personas por mesa, el promedio. Con lo cual nos da un aproximado. Bueno, leo primero el resultado, después leo el aproximado. 310 mesas, el sí obtuvo 27.002 votos. Y el no... 3.273. El total de votos válidos fue de 30.275 hasta las 310 mesas. Nosotros hemos hecho una proyección de las mesas que faltan, tomando los mismos promedios, aproximadamente, que ya este resultado es irreversible, pero tomando los promedios, la proyección nos da que habrían votado, habrían, porque hasta acá han votado esto y es lo que tenemos. Haciendo la proyección de las mesas que faltan, habrían votado en total 38.123 mercedinos y mercedinas. Porcentaje por el sí proyectado, y lo que tenemos hasta ahora más lo proyectado, es 89% el sí, 11% el no. A mí me provoca esto una enorme emoción, una enorme responsabilidad, y bueno, tendría que decir una frase que es, le hemos dicho sí a la Pedrera, así que tenemos Pedrera, construiremos la Pedrera. El día lunes vamos a estar en Quines y vamos a firmar todas las obras que nos faltan. Ya están firmadas, están las licitaciones caminando para la vivienda de los inundados, de los departamentos que sufrieron esto. Y vamos a empezar por Ayacucho ya con las obras, sumarle las obras que hay que hacer para remediar lo que produjo la inundación y más las obras de prevención para que no vuelva a suceder más el desastre de las inundaciones. Pero además vamos a firmar el lunes también las calles y la luz para todos los pueblos del el departamento de Ayacucho, y vamos a firmar un acuerdo con la municipalidad, el pueblo de Quines, una obra que están anhelando, que fue un desastre que produjo la inundación, que es el puente que une el pueblo con la parte, creo que sur, de Quines, que es una obra, un puente muy importante, que para Quines significa una obra espectacular. Vamos a firmar la construcción del cerramiento, no sé si será la primera parte o toda, de el sitio donde se hace uno de los festivales más importantes del norte argentino, que es el Festival del Melón en Candelaria. Y vamos a firmar un sueño de toda la provincia, que es en la vieja escuela normal de San Francisco, que alguna fue... que alguna vez fue directora la queridísima, inolvidable, doña María Delia Gatica de Montivero, fue directora de esa escuela. Aplausos.
vamos a firmar dos cosas emblemáticas. Esa escuela estaba ocupada ahora, prestada, ocupada por 7 familias indigentes, que le vamos a construir a 7 familias una vivienda. Ya han firmado el acuerdo, le vamos a construir una vivienda. Y vamos a comenzar la obra en esa escuela para convertirla en un centro cultural y vamos a construir un teatro y un salón multiuso en la escuela normal, que es un sueño de San Francisco y de toda la provincia, un homenaje a San Francisco y a los docentes y sobre todo a la memoria de doña Delia Gatica de Montiver. Eso lo vamos a hacer el lunes. Y el martes vamos a estar acá en Villa Mercedes, en la Ley de la Música, en el teatro ese que se construyó en Los Molinos, el Molino Fénix, y ahí vamos a firmar los contratos y el decreto adjudicando la obra de la Ribera a las empresas que han ganado. Los que votaron por el sí, los que votaron por el no, los que votaron por el sí, que se ilusionaron con un sueño maravilloso, yo les pido que miren cuando presentemos la obra, ya lo que está dibujado en los planos por los arquitectos, van a ver que no solo se cumple a rajatabla lo que hemos soñado, sino que está un poco o muy mucho mejor, mejor de lo que hemos soñado. Así que bueno, y vamos a ese día, le vamos a decir a los chicos del skate, de los juegos de skate y de la bicicleta, no sé cómo se llama, BMX, que participen ese día, porque ese día nos vamos a comprometer con los arquitectos que van a construir el parque, que lo van a hacer con los chicos de Mercedes. Pues los chicos de Mercedes que hacen el skate dicen, los grandes no saben hacer la cancha que está. Y bueno, y nosotros le damos la razón, así que los chicos van a participar en la construcción de la cancha de skate. Y le hemos agregado algunos sueños que se han ido agregando para sumarle más cosas a ese parque maravilloso. Después que terminemos de firmar, ahí en la... ya están trabajando en este momento con más ahínco, porque hasta ahora era un sueño. Las empresas habían presentado todos los planos, todas las propuestas, bajo la condición que se hacía si ganaba el sí. Si ganaba el no, teníamos que devolverle los planos. Ahora no podemos devolverle los planos, ahora tenemos que adjudicarla. Bueno, se han presentado 6 proyectos de parque. Va a triunfar uno, por supuesto. Y 2 proyectos de autódromo y 2 proyectos de estadio. Y vamos a hacer el estadio para 28.000 personas, totalmente cerrado, como corresponde. Cuando presentemos el parque, ahora me estoy llenando de emoción porque me está cayendo la ficha. Cuando presentemos el parque, a todos los que estemos presentes, y los convoco a todos, que caminemos a la avenida Mitre. Y esperemos unos minutos y le vamos a pedir a las empresas que obtengan las que resulten ganadoras de la licitación, que ese mismo día que la provincia firma la licitación, comiencen a ir a la Ribera, a empezar a construir la Ribera. Entonces el 12. El día 12, martes 12, a mediodía empieza a correr el plazo de un año. Entonces ese día le digo que nos paremos en la avenida Mitre porque van a entrar todas las máquinas topadoras, las motoniveladoras, las no sé cuánto y las no sé qué. Y los obreros seguramente de la UOCRA y los que contraten, y todos mercedinos, van a empezar a caminar y a ir con las máquinas a la Ribera. Y se sumará el entusiasmo de nosotros que, bueno, los miraremos pasar o los acompañaremos hasta la Ribera y veremos cómo empieza a construirse ese 12 de abril la Ribera. Y el plazo es un año. En un país que está con problemas y nosotros tenemos vamos a tener la plata para ir pagando exactamente como marca la ley, y se han hecho los cálculos de inflación y todos los cálculos. Y bueno, y el país que en este momento tiene grandes problemas sociales, bueno, nosotros vamos a tratar
hacer todo el esfuerzo para que San Luis no los tenga, que tengamos pleno empleo y primero Mercedes, primero San Luis, primero los puntanos, primero nosotros, y este es lo que vamos a hacer. Agradecimiento enorme a todos los que actuaron hoy, de alguna manera, de presidente de la urna o acompañaron la urna, a los fiscales del sí, a los fiscales del no, y bueno, se ve que los fiscales del sí, en algún lado, no sacamos ningún voto, así que se han portado todos bien. Bueno, y un enorme agradecimiento a todos los que soñaron, los grandes soñadores que se convirtieron en hacedores, que pusieron tanta pila para que este tema en tan poco tiempo entrara, se discutiera, nos apasionara y tuviera hoy esta enorme, enormísima participación. Si nosotros pensamos que hoy han participado 38.217 personas, han participado. Si nosotros sacamos las viviendas, la cantidad de habitantes que tiene Mercedes, que son más o menos 120.000 a 130.000, prácticamente en cada familia, en cada vivienda, uno nos ha contado que esa vivienda dice sí a la Ribera, con lo cual sentimos que todo Villa Mercedes se ha expresado en esta manera. Nos hace sentir muy contentos, bueno, unas pilas enormes, y la provincia de San Luis, hoy en día, toda la provincia ha estado mirando a Villa Mercedes, orgullosa y contenta que la obra se haga en Villa Mercedes como se va a hacer la Ribera. Tenemos un año que vamos a trabajar todos para que se cumpla a rajatabla todo lo que soñamos y lo vamos a ir viendo, y pido a todos los mercedinos que acompañemos, miremos, acompañemos, critiquemos, empujemos para que todo salga bien y el 12 de abril del año que viene nos entreguen la Ribera llave en mano con todas las luces prendidas, y el 9 de julio a la mediodía, como habíamos prometido, tendremos que hacer el clásico de Mercedes en un partido de fútbol, que yo estoy seguro que ese día vamos a llenar el estadio, que bueno, si ya tenemos 38.000 que han dicho sí, me parece que nos va a quedar chico el estadio para hacer el partido. Muy feliz, muy feliz, muy emocionado. La verdad que esto es, nos pone unas pilas enormes a todos y me siento, bueno, un día para mí inolvidable. Sí, gracias, sí. Bueno. Y gracias por soñar a lo grande y encima cumplirlo. Bueno, gracias. Bueno, desafío a los poetas ahora, porque uno dice Villa Mercedes, donde está la calle Angosta y el río Quinto también. Y ahora vamos a tener que buscar la rima para decir, está la Pedrera. El parque más lindo y más grande del oeste argentino, y uno de los más grandes de la Argentina, y uno de los más bonitos de Sudamérica. Y bueno, viva Villa Mercedes, viva la Ribera, viva la Pedrera. De la economía, ¿qué le va a dejar esto a Villa Mercedes, más allá de lo social, sino el impacto económico y productivo? Como círculo virtuoso, no es solamente un disparador, porque bueno, en Villa Mercedes la inversión en la Ribera no solo que va a quedar acá, por los tiempos, sino lo que significa en momentos que lo vamos a ver a breve tiempo, más de 1.200 trabajadores mercedinos con pleno empleo Villa Mercedes, de trabajadores, más los empleos indirectos que genera una obra de la construcción. Pues no son solo los directos, son los indirectos. Pensamos la cantidad de restaurantes, de la comida, el transporte, todas estas empresas familiares que van a tener una movida enorme. Calculo yo además como beneficio económico para los tiempos, es que la Ribera, la Pedrera,
empezar a tener, se va a colocar como un sitio obligado del turismo de la provincia y de la región. Nadie que pise la provincia de San Luis va a dejar de querer venir a ver esta, la pedrera. Yo les cuento algo que yo creo que va a suceder todavía en más. El cabildo, que decían, Alberto, estás loco. Bueno, sí, tienes razón. Pero el cabildo significa aproximadamente 5.000 personas por fin de semana que lo visitan. 5.000 personas por fin de semana. Yo creo que la ribera, la pedrera, va a ser mucho más de 5.000 personas que van a venir a verlo. El turismo de la provincia, que se focaliza principalmente en la zona del Merlo, del Comechingones, en las sierras de San Luis, yo creo que nadie que venga a hacer turismo va a dejar de querer venir a la ribera. Y esto le suma a la provincia, a la pedrera. Esto le suma a la provincia, por lo menos de todos los turistas que vengan, un día más. Y así se hace, se agiganta el turismo. Un día más en Villa Mercedes. Y cuando venga un festival es uno o dos días más en Villa Mercedes. Y cuando empieza a tener historias, empieza a agigantarse. Y bueno, esto, y además el disparador, porque imagínense cómo sacudió el tema de la pedrera a distintas actividades económicas, una de ellas, o sociales. Una de ellas, por ejemplo, el tema de el hospital. Esto ha desatado una inquietud. ¿Cómo? ¿Un hospital? Sí, es para todos. Bueno, sí, este hospital es el primer hospital de jubilados que vamos a hacer. Pero con esto vienen más hospitales. Entonces es un disparador. Porque, bueno, empezamos a ver que vamos a necesitar médicos, capacitaciones. Entonces es un disparador en todo sentido. Vamos a tener la escuela de equinoterapia. Vamos a tener, además, los bomberos en el autódromo, que suma a los bomberos que tiene Villa Mercedes. Suma, y bueno, todo esto es un disparador enorme. Cuatro o cinco escuelas innovadoras. Esto ha despertado en los chicos una tremenda inquietud. Los chicos quieren participar en el Sky porque ellos quieren hacer la mejor cancha de esquí del mundo. Y vamos a hacer la mejor cancha de esquí del mundo. Y esto puede atraer Sky. Bueno, esto genera... Sky, bueno, ahí está. Es que ya le voy a... Ya está. Ya voy a aprender, ¿ves? Yo no sabía, ahora tengo que hacer un curso de skate. Vamos a hacer la mejor cancha de skate del mundo. Bueno, Perdón. Otro error, dije cancha, pista de skate. Bueno, ahí no me corrigieron, están igual que yo ustedes. La mejor pista de skate. Bueno, esto nos va a generar también que por ahí hay eventos, no sé, competencias internacionales o qué. Todo esto va a generar el tema cultural. Es un disparador enorme porque el anfiteatro admite que vaya una familia y la nena o el nene reciten una poesía y la familia lo escucha y está en un escenario. Y este queremos que sea el uso permanente de la pedrera. Hablemos de la innovación educativa, teniendo en cuenta que a los chicos hay que incentivarlos para que lean, para que estudien y para que tengan un mejor futuro. ¿Cómo visualiza que van a hacer estas escuelas? Vamos a hacer esto, por supuesto. Los chicos van a aprender todo lo mejor, la mejor calidad educativa. Nada más que la innovación pretende que esto se haga jugando. Jueguen. Y además, por supuesto, complementario o con esto la educación. ¿Qué es lo que pide el mundo hoy? Bueno... Pero esto es libre. Nadie obliga a nadie a ir, ni a nadie obliga a ningún docente a dar clase. Esto es creativo. De todas maneras, ya hay una inquietud enorme en los chicos que todos quieren ir o muchísimos quieren ir a esta escuela innovadora. La gobernadora ahora va a requerir también, en el futuro cercano, que los inversores privados también apuesten también, porque la pedrera va a tener un patio, un lugar amplio de encuentro, donde va a estar la gastronomía, va a estar la artesanía, va a estar los viveristas, van a estar las librerías, la música de Villa Mercedes, convertido en pequeños lugares donde se va a vender todas estas cosas. Entonces el comercio va a tener 30, 40 comercios nuevos que van a estar ahí en la ribera. La pedrera. Gobernador, ¿sabe que hoy cuando estábamos cubriendo veíamos que llegaban los trabajadores de la UOCRA cuando llovía, en bicicleta?
en moto, venían realmente con mucho entusiasmo, ¿no? Que pensaban y tenían el sueño del trabajo. ¿Qué le diría usted a todos aquellos que hoy votaron, a pesar del mal tiempo que tuvimos, bueno, por los que votaron por el sí y por el no también? Claro, sí, yo felicito a todos, a todos. La verdad que el que votó por el no, y esto lo dije hace un ratito, ha demostrado grandes convicciones. Porque parecía como, ¿cómo vas a votar por el no? Bueno, sí, no quiere, no le parece que no, tiene sus convicciones, las explicará o las contará. Y bueno, y esas mismas convicciones se traducen que bueno, el resultado de la elección es por el sí, y ahora, bueno, se ganó el sí, así que acompañarán seguramente esta obra de todo Villa Mercedes. Y bueno, todo el que participó hizo un esfuerzo enorme. Yo estaba viendo, hoy voté, yo voté. Voté en la mesa del Toto Polacci, ahí en la esquina de Tango. El Toto, cuando iba llegando, puso a Carlos Gardel. Así que casi que voté haciendo algún movimiento tanguero, escuchando Cuesta Abajo que puso, yo no sé cuál otro. Es decir, Silencio, Cuesta Abajo, mano a mano, Gardel. Y bueno, y estaba lloviendo. Y estaba el Toto ahí con sus años, aunque es un muchacho joven, estaba con sus años poniendo tango e invitando a votar, a soñar por el sí. Bueno, y eso es como Toto Polacci, hubo muchísimos mercedinos, los chicos que participaron, con un entusiasmo enorme. Algunos trayendo algún mandato, otros rebelándose contra el mandato y otros pensando solo, otros votando entre todos. Bueno, fue un juego maravilloso que me parece a mí que va a quedar en la historia cuando tengamos la pedrera construida y ese basural o con destino de basural, ese enorme terreno, se le prendan las luces y esté lleno de mercedinos, mercedinas, chicos, niñas, niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos a decir que un sueño se cumplió y yo creo que algún día nos vamos a preguntar, papá, mamá, ¿qué hiciste vos el día que buscó votar por la Pérez? ¿Es cierto que se votó para hacerse parque? Sí. ¿Y vos qué hiciste? Y yo fui a votar bajo la lluvia y voté a favor de Villa Mercedes. Y eso es re bonito, re bonito. Muchas gracias.